Tenemos programadas actividades para este sábado 20 en el Parque Nacional Tierra del Fuego y debido al pronóstico, que no es muy optimista, decidimos pasarlas para el sábado 27, porque bueno, la propuesta es un circuito de charlas y demostración de cómo son las actividades científicas, las actividades que los investigadores y las investigadoras llevan a cabo en el parque. Entonces sería una pena perdernos esa posibilidad de ver el objeto de estudio, las herramientas, cómo se hace y demás para pasar a un espacio cerrado. Así que directamente lo pospusimos para el sábado 27, que esperemos nos acompañe un poco más el clima. Todo esto en el marco de la actividad científica por un día, que ya incluso hicieron alguna jornada, ¿no? Así es, esto es en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, que fue desde el 13 al sábado 20. Nosotros vamos a extenderla un poco más. Durante el sábado 13 justamente estuvimos también en Parque Nacional Tierra del Fuego, haciendo la misma propuesta, pero con charlas diferentes. Las charlas se renuevan, así que en caso que alguien haya ido puede volver a asistir y va a encontrar charlas nuevas y conocimientos nuevos. Y la verdad es que estuvo buenísimo, el clima nos acompañó, la gente también, así que nos divertimos mucho, disfrutamos, los niños y las niñas también la pasaron muy bien y estamos muy contentos con cómo salió. ¿Qué tal la asistencia y los chicos? Muchas preguntas, me imagino, ¿no? Sí, la asistencia, bueno, bien, porque además todas las actividades están pensadas en espacios donde normalmente la gente se junta, no hay que entrar por los senderos, sino que estuvimos en la zona de asadores, de fogones del río Pipo, en el lago Sigami, en la Pataya, en lugares donde, bueno, normalmente hay mucha gente. Así que por suerte nos acompañaron. Muchas preguntas, muchas dudas. Los niños, por supuesto, que siempre se prenden, pero también los adultos, que bueno, es siempre muy, es muy lindo poder acercarnos a personas que normalmente quizás no tienen la posibilidad de tener este tipo de actividades, porque a veces la Semana de la Ciencia se enfoca más en niños y en escuelas, y en esta ocasión pudimos llegar a todo público, y la verdad es que la respuesta fue muy linda, estamos muy contentos. Para finalizar, ¿a través de qué red social pueden informarse, no solo de esta, sino del resto de actividades que se hacen acá en el CADIC? Nosotros tenemos Facebook, CADIC en Red, y también tenemos Twitter e Instagram, CADIC Ushuaia, perdón, y también está nuestra página web, que es cadic.conicet.gov.ar. Ahí nosotros siempre subimos todas las novedades, inclusive estamos planeando también dos charlas, así que también vamos a estar subiendo esa información.